Buenos días. Hola, buenos ¿cómo días. estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, estoy, yo estoy ya con ganas de que nos hables de, de Bio, de este aparato que yo voy a tener dentro de dos semanas, que nos hable. que bueno, teníamos un titular sí, antes sí. de empezar, sí, sí, sí. Eh, de la vanguardia, donde que ahora aparecerá en pantalla, que dice lo siguiente, espera que yo de lejos, aquí dos tercios de españoles respira un nivel de polución superior a los nuevos límites de la Unión Europea. Uh -huh. Vamos a centrarnos en la respiración, uh -huh. en, lo, en lo que respiramos. Uh -huh. Explícanos lo que nos trae. Bueno, hoy. estamos respirando en las ciudades y también en, en el campo también. Bueno, en, en, en sitios que están en montaña y tal no, no tanto, pero estamos con aires muy contaminados. Y yo como terapeuta de respiración sé que los pulmones con estos aires se cierran y hacemos respiraciones muy cortas, uh, muy altas y esto hace que eh, lo, el oxígeno, pues no llegue, no llegue a, a muchos llega a las zona, a los órganos de más supervivencia, uh -huh. pero no llega pues a, a zonas que quedan con, que se llama, de una, se llama hipoxia, que es decir, que no les lleva el oxígeno, uh -huh. y se van desvitalizando y esto hace que envejezcamos. Uh -huh. Además, me has dicho antes de entrar una cosa que me ha impactado mucho, ¿no? Que podemos estar tres semanas. Sí, podemos sí. estar tres semanas sin comer, podemos estar uh, tres días sin beber, pero no podemos estar casi ni tres minutos sin respirar. Claro. Y no le damos el valor, o sea, es lo primero que hacemos al nacer, lo último que hacemos cuando nos vamos, ¿no? La expiración. Y no le damos este valor, porque como es algo que lo hacemos cada día, sin darnos cuenta, y tiene un valor, bueno, eh, primordial. Claro, respiramos una media de 8000 litros al día. Al día, sí. La gente, digamos, de, de la calle, una media, uh -huh. los deportistas ya respirarían 24.000 claro. litros, pero nosotros una media de 8.000 litros. Uh -huh. Sí, sí, y y nos preocupamos de 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 otras cosas y no de la calidad de este aire que estamos respirando. Eh, uh... 7 por 24, o sea, las 24 horas los siete días de la semana, ¿no? Uh -huh, correcto. Estamos explicando todo esto para situarnos un mm -hmm. poquito, ¿no? Porque mm -hmm. luego hay la clasificación de aires, ¿no? Uh -huh. Como son las casas, las ciudades. Sí. Campo... Bueno, luego es esto. Estamos respirando, si quieren poner la. Sí, ahora aparecerá en pantalla. Los diferentes. Estamos respirando en las casas, aunque nos parezca que es mejor el aire de nuestra casa, que es un espacio seguro, uh -huh. pero. Eh... Pues contrariamente a lo, que, a, lo que, a lo que es hay otra diapositiva que pone los diferentes la de las bolitas con... sí con todos con los, los... Y todo. sí pues al revés estamos respirando en las casas unos aires muy, uh, muy tóxicos uh -huh. uh, que tienen uh, pinturas tenemos pinturas tenemos eh, no, no es está tampoco no, ahora bueno, pasará, ya no le te vale. Uh, tenemos pinturas, tenemos, bueno, polvo, se ve que mm. un y 100, un 99% del polvo de casa está hecho de plásticos. Bueno, ve, vivimos en aires muy contaminados y pensamos que al llegar a casa es nuestro refugio y no, es más el, el aire de fuera es más bueno, bueno de, aunque sea de hecho de tira. muchas veces abrimos las ventanas para ventilar. Entonces, bueno, entra ven, todo ventila. el aire. No, pero el de exterior, fuera ¿no? sí, pero el de fuera es mejor que el interior. Ah, vale. Porque no hay la acumulación que hay. Claro, porque ahí piensa que se están eh, soltando, pues, de las pinturas, nanopartículas, del polvo, de sabes, y estamos respirando esos aires muy en casa muy, uh -huh. muy bueno. Y si ponemos inciensos, si ponemos ambientadores que no son naturales, todo esto es, todo es una bomba de relojería. Haciendo sí. una nube ahí dentro, ¿no? Sí, una nube tóxica. Pero para esto tenemos una solución. Bueno, no, tenemos no. Tienes una solución. Yo la tendré dentro de dos semanas. ¿no? Pero qué es Bio, sí. qué es Bio. Mira, Bio eh, es un dispositivo eh, mm -hmm. que nace en Asturias, en una empresa de aerotermia, pero que tienen eh, como el propósito de mejorar la vida de las personas y quieren, ya que aerotermia, es calefacción y aire, pues ya que mm, bueno emiten, que, que tienen esto, quieren que este aire, pues a mejore la vida de las personas y bueno empiezan a hacer estudios hay nueve años detrás de estudios con universidades que luego enseñaremos que decir que hay un uh -huh. hay muchos estudios detrás y está muy y bueno y crean un dispositivo para mejorar el aire de las casas cómo funciona este dispositivo sí este dispositivo eh, funciona en dos fases una que limpia el aire de nanopartículas y biotóxicos sí. y hasta que no los ha limpiado pero pensar que tiene siete filtros Ajá. Y uno de ellos es el que hay en quirófanos, que se llama EPA, o sea, Ajá. tritura o sea, los no virus. ¿Queda ahí? No, ni, salió el mínimo. No. Este modelo acaba de salir, pero hay uno que salió antes, en, la, antes, en el 2019, ya se comprobó con el coronavirus que lo, lo trituraba. O sea, uh -huh. hay un filtro que lo, que lo, que lo destruye lo totalmente. Todo. sí. Y entonces, una vez ha limpiado el aire a niveles increíbles, o sea, entonces uh -huh. es cuando emite lo recarga de electricidad de aniones. Uh -huh. Que aniones es lo que encontramos en en la orilla del mar, en las cascadas, Está en todos la pureza, lados. pureza... Mm, o sea, es, 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 el, es lo carga de energía, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estamos al lado de una cascada, ese choque de, de, las, de las gotas sí. de agua da energía y son los aniones. En casa también lo, lo tenemos, ¿dónde? En la ducha. Uh -huh. En la ducha, por eso cuando salimos de la ducha estamos tan relajados, como limpios, claro. porque es donde se produce, pero luego ya no tenemos Desaparece. otro. Ya no tenemos, sí. Uh -huh. Y entonces, una vez ha limpiado lo recarga y... Uh, bueno y lo utilizamos durante el día para tener la casa con un aire limpio y por las noches eh, a los pies de la cama para respirar claro es que además es un aparato que ¿Sí mejora, mejora la respiración bueno claro descansas mejor claro por las noches y además si claro, tienes claro. el aparato dormirás mejor claro. me imagino te aumenta la energía durante Bien, el día ese y además eh, que esto nos encanta todas rejuvenez sí sí mira soy de la juventud <laughs> es un regenerador celular básicamente es un regenerador celular al entrar este aire tan purificado a nuestras células la mitocondria que es como el cerebro de la célula bueno es como el donde se donde uh -huh. se hace la energía allí pues la multiplica por siete y entra directo no ha de limpiar, o sea, nosotros cuando tomamos comemos algo, cuando, sí. cuando tomamos bebemos... O sea, el cuerpo lo ha de limpiar, pero esto ya lo ha limpiado Bio, entonces entra directo y al cabo de 25 días ya se ha visto que eh, mejora todo el tejido tisular, aumenta los glóbulos rojos, quiere decir que la respiración está en los glóbulos rojos, va a, va a aumentar la cantidad de oxígeno, esos, esos tejidos que no, les, que no recibían aire, oxígeno, los van a recibir... Bueno, empieza un proceso de regeneración. Claro, porque aparte me comentabas que, que, que vas recibiendo mensajes de personas que sí. te han solicitado eh, el aparato Bio. Y además me hablabas de una persona de 80 años. Sí, 86 de le... años. De 86 años que te una de... ¿Qué te decía? De 86 años que me dice que a mí, que se ha rejuvenecido como 7, 8 años, que no se lo quiten, que este aparato a ella ya no se lo quiten y que le ha recomendado a sus amigas y sus amigas, bueno. Dice, chicas, ya no estaréis a tiempo cuando os decidáis. Es muy graciosa. Claro, porque aparte, eh, a, habrá gente que diga, Uy, pues esto, esto será carísimo, ¿no? Luego, ten, luego hay la pauta que luego tú informas cuando te llaman de que se puede desglosar el, el pago. Que yo digo, yo lo he desglosado, y es como realmente al final dices, bueno, es como una... Como, una, tari... como una, una cuota de gimnasio. Como una cuota de gimnasio. O exacto. gente que, que gasta Como Una en... cuota de gimnasio que encima del gimnasio a lo mejor no vas. Sí, y, y <laughs> pero luego, esto no tienes problema, o, te lo gastas, ¿no? o te lo gastas en colágeno. O te lo gastas, ¿no? También. Y, y con esto sabes que, bueno, que lo tienes uh, cada noche en tu casa, que esto es una de las cosas muy interesantes. Porque podemos tomar o no una vitamina, podemos, pero esto, como dormimos cada día, ¿no? Cada claro. día, vamos a dormir las ocho horas que esto y cada día vamos a respirar es sí o sí lo vamos a, vamos a hacer vamos a darle continuidad ¿no? y las cosas realmente los pequeños gestos que hacemos cada día mm -hmm. son los que realmente se van crean algo cambios reales ¿no? mm -hmm. y esto se va acumulando en sangre estos aniones que respiramos se van acumulando incluso si nos vamos de viaje Los llevaremos de dos a seis semanas en sangre, ah, un o sea, reservo que acumula, acumulado. claro. Qué yo lo primero que noté, ¿no? Al, sí. al cabo de de Porque, de... porque de... esto también fue lo que te hizo implicarte. Hombre, claro. ¿no? Sí, claro. Yo mano. primero lo probé, evidentemente, yo claro. si no lo paso por mi por mucho que me digan, hay que probarlo. Claro. Y bueno, la empresa deja un tiempo para probarlo. Y lo probé y, bueno, ¿qué empecé? Lo que noté más era el pelo y la piel. O sea, la piel como engrosada, como mullida, como más tersa, ¿no? Mm. Y luego ya mejoré al cabo de... Pero, sí. No, lo que pasa es que si esto está pasando visiblemente, quiere decir que dentro están pasando cosas. Claro. Porque la piel mejora, no porque, es, porque me estoy... No, por dentro se están, el colágeno se está activando, ¿no? Y luego ya mejoró el sueño, me costaba el tiempo de, de ponerme en la cama, irme a dormir, me costaba relajar, pues ya este tiempo que se llama de latencia, uh, me, me pongo en la cama y entro en un sueño, Profundo. me despierto a las 7 de la mañana sin estar, que no me despertaba hace, hacía tiempo, bueno. sin despertador, con energía. ¿Tienes que conectarlo un tiempo antes de irte a dormir? Sí, si lo tienes durante el día en la casa, por ejemplo... ¿Sí? A, pues una hora antes uh -huh. mm -hmm. Si estás en una zona muy contaminada O que estás, no sé En algún sitio que, que dices Bueno, entonces sí que vale la pena Tenerlo todo el día en la habitación uh -huh. Mira, aquí, aquí vemos Esta Porque entonces crea una cosa que se llama Cámara bioenergética uh -huh. mm -hmm. que entras allí y entras como en un en un sitio de de un aire muy puro, muy regenerador, ¿sabes? Uh -huh. Sí, hay realmente la marca la la máquina lo marca. Vale. La máquina es tiene un software inteligente, marca si sí, ah uh, hay contaminantes y hasta que no ha limpiado y una mira, un día Qué tenía buena. tenía una tela ahí que para hacer unas cortinas detecta los ácaros, pero la moví porque, bueno, la tenía ahí encima, no la utilizaba, aquí lo que tienes... Sí, bueno, sí. se puso como... <laughs> como loco. Y hasta que no lo ha limpiado, no tira aniones, para que oh, no respiremos. Bueno. Claro, claro, porque estamos respirando constantemente nanopartículas muy pequeñas, que nuestros pulmones, bueno, no estamos... O sea, nuestro cuerpo está diseñado para, para respirar aires puros. Uh -huh. Que además me decías que no es nada ruidosa. No. Que ni te entera. no No, no, hay, no. Tiene un ruido que se llama blanco, que es el que ponen a los bebés. Ahora está, ah, no sé, la gente bueno. que tiene bebés, yo la verdad es que ya, ya hace tiempo que... Pero que, que dicen, no, ah, sí, el ruido blanco lo están poniendo a... ...a los bebés bueno. para... ...porque es un ruido continuado, suave... ...no, luego eh, baja dos grados... ...a la temperatura de la habitación... ...pero también tiene un una disto de, de calor y esto... ...el otro día el doctor Estibil para el sueño... ...dijo sí. que era muy importante para bajar la... ...que es muy importante que baje la temperatura... ...de la cabeza... ...cuando nos ponemos a dormir... Bueno. ...entonces bueno, aquí vemos... Se no ...mira, todo. aquí sí. el máximo de aniones... ...80.000... Sí. ...de 30 a... ...de 50, de, de, de para que no lo veo bien... De uh, bueno, de 50 a 80.000, sí. ¿vale? Es el máximo de aniones que hay Ajá. en la naturaleza. Al lado, y de una al lado de una cascada. Y nosotros cada noche estaremos respirando 100.000. O sea, que si estuviéramos allí en las cascadas del Niagara. Sí, y que si hay, hay una foto que Monster. sale cómo se pone la máquina, si, a ver si la mm -hmm. pueden pasar, porque mm -hmm. verás que se pone los pies de la cama. Y comparamos, si, bueno, mira, si estamos en una oficina, en oficina tenemos cinco. Cinco aniones, por ahora centímetro mismo tenemos cuadrado. Cinco aniones, si nos apuramos con tanta luz. Por centímetro ¿no? cuadrado. Madre y mierda. respiraremos 100.000, porque aquí pone 80.000, pero vio... 100.000, mira. Uh -huh. La máquina emite muchos más, emite claro. de un millón a dos millones, de una manera que no choquen. Bueno, es una tecnología. Y luego espectacular. por la mañana, ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos? No. Se desconecta solo no. cuando ya detecta que todo está. O no cómo? no no es 24/7. Ah, 24 Tiene un gasto máximo como las madres, de 12 horas euros... 24/7. Sí. Ah bueno es que una es que sí sí hay un proyecto en la empresa sí. que es el proyecto madre. Ah sí. sí. Ah, mira qué bueno. Sí 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 sí. Porque es esto no que las madres que es o sea hay una filosofía de que bio nos cuida realmente. Uh -huh. ¿Eh? Bio es, es, está ahí para cuidarnos sí, no claro. y... y no hay como mejor. No hay calidad de vida si no duermes bien no o sea mira yo tengo es... yo tengo en mi, en mi instagram uh, tengo un post de que explico sobre el dormir y tengo 23.000 visualizaciones uh -huh. tengo de otros y no hay las visualizaciones esto es decir que, que es una demanda de que claro. la gente no dormimos bien y claro. en las ciudades uh, es bueno es que luego está la contaminación electromagnética uh -huh. que es la que también nos... no, no, los aniones tienen la función también de uh, contrarrestar todo el tema de de uh -huh. de luego, contaminación electromagnética. Luego podemos encontrar este libro que lo podemos comprar en Amazon. Que en Amazon, que este que las... en este libro nos explica qué nos explica. Bueno, aquí la verdad es que lo ha escrito el presidente de la compañía, Pedro Llana, eh mm. habla de No habla de bio ¿eh? todo el rato, está hablando de cómo de las zonas blue zone, que son las zonas más longevas del planeta, uh -huh. que son zonas que son islas o penínsulas, que hay muchos aniones, y cómo hacer eh, sin esfuerzo la salud, el mejor sin, esfuerzo. Mundo. La salud es, sin esfuerzo. Es un lema de la compañía, o sea, cuando nos hacemos mayores tenemos que ir incorporando cuidado claro, claro. y esto es un cuidado sin esfuerzo, porque lo la... hacemos mientras dormimos y respirando, o sea que además, no nos enteramos. Que a medida que pasan los años la gente mayor le cuesta más respirar. Sí. Bueno. Luego ha salido este es el modelo, este es el que había antes era el modelo home, el que mm -hmm. y este es el modelo sport que este, eh, los deportistas que van a París no, no se llevan este, llevan uno de, de uno especial para ellos. Sí, uno especial para ellos que saca más aniones, que emite más aniones y lo van a llevar a las Olimpiadas mm -hmm. porque multiplica la energía por 7 y baja el estrés oxidativo. El estrés ah. oxidativo lo baja a los, 20, a los 30 días y hay un... Bueno, es que es un... Es... Está maravilloso. Os explico que sí. Y más, no nos lo vais a tener pero de verdad que es así. ¿Qué tenemos que hacer? Yo ya lo he hecho, pero quien nos esté viendo, ¿qué tiene que hacer que diga? Oye, pues yo también lo quiero, como bueno, Elena, pues llamar, que también quiero respirar. Llamar al, al vale, teléfono. Vale, tiene que llamar a tu teléfono. sí. ¿Lo decir recordas? que llaman de, de este programa. Decir sobre todo que llamáis de sí. sense control, mm -hmm. porque además hay algo extra que yo lo sé que me lo ha dicho, mm -hmm. pero no lo voy a decir, os lo informará cuando llaméis. Y en pantalla tenemos lo, eh, tu mail, tu teléfono... Llamáis a Inma, os informarà igual de bien que a mi me informó y cómo ha... y si tenéis más preguntas que sí, no, sí. tengo... no ha dado. Sí, y luego ahí tengo Luego tengo en en Terra Santa Eulàlia, que és un centre libre de tos... de tóxicos, en la calle Balmes Provença, si quieren venir lo a ver, decir si lo puedo Perfecto. enseñar. ¿Mm? Lo primero ponerse en contacto con Inma, decir que llamáis desde Sensa Control o que la o la escribís diciendo que des... desde Sensa Control Os informa com o informa a mí y todos a respirar mejor que nadie. Y a rejuvenecer. Perfecto, muchísimas gracias, Sima. Un placer. Dentro de dos semanas quiero mi aparato, sí, eh, también tanto. te lo digo. Gracias, Sima. Vale, Un placer. A